Good evening, good evening. Good evening, teacher. Ok, vamos a dar siempre la chance de los 5 minutos, ¿verdad? Para que los compañeros se terminen de conectar. Okay, good evening, students. How are you today? Good evening. Good evening. How are you today? Today is hard. Very busy. Very busy. Vamos a... a iniciar con la clase, pero antes vamos a pasar la asistencia, como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Así que si ustedes escuchan su nombre, recuerden decir present. Alba Lucía Romero de Díaz. Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Emilio Contreras Romero. Carlos Emilio Contreras Romero. Present. Ok. Mister, antes que se me olvide,
Hoy tenemos que entregar lo que es la semana 3, ¿verdad? De las actividades. Hoy en la noche, porque yo tengo que entregar eso. En el caso suyo, estuve revisando y me hace falta el examen, el midterm, de la parte suya. Y me hace falta también que complete las tareas de la semana anterior. Entonces, si me ayuden en eso, Carlos, Emilio. Porque como... aparte de la asistencia, también evalúo las notas, ¿verdad? En la plataforma, si, quizás usted la hizo, pero no le dio a enviar. Hay que darle ahí la parte donde dice enviar para que se la tome como ponderación la plataforma. Ok, Emilio, estamos bien, ¿verdad? Creo que tiene fallas con el internet. Ok, teacher. Ah, ok, ok, muy bien. Ok, excelente. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Muy bien. Griselda Maricela, Maricela, perdón, Melgar Castro. Griselda Maricela Melgar Castro. Henry Alfredo Jaime Escubillas. Henry Alfredo Jaime Escubillas. Y Dalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Okay. Marvin Josué Argueta Martínez. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok. ¿Alguien de los que se venga conectando que no haya mencionado? Ok, todo, ¿verdad? Yes. Ok, perfecto. Vamos a iniciar la clase. Me voy a ir un poco al grano porque tenemos mucho trabajo hoy, ¿verdad? Tenemos mucho trabajo que hacer, mucha práctica de ustedes. Mucho trabajo que tienen que hacer, parte de complementar, de realizar. Así que me voy a ir directo al grano, como decimos, ¿verdad? Ok, me confirman si pueden ver la pantalla en este momento, permítanme. ¿Logran verla, verdad? Yes. Yes. Ok, ayer estuvimos trabajando en esta parte, ¿se recuerdan? Yes. Ok, que utilizábamos el at para dar las horas, ¿verdad? Cuando nos hacían la pregunta, pero la pregunta la hacíamos con what time. Entonces, what time, yo hago what time does Nelly start classes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros después para la respuesta decimos, she starts classes at 8 p.m., right? Para eso me servía what time, para hacer preguntas y para responder con el at, para dar una hora en específico, right? Ok, ahora vamos a pasar a algo que se llama preposition of time. Voy a explicar esto porque después nos vamos a ir a trabajar, ¿verdad? Preposition of time. Cuando hablamos de preposition of time, significan las preposiciones de tiempo.
para poder indicar en qué momento, ¿verdad?, algo se va a llevar a cabo, en qué fecha, en qué mes, en qué temporada, en qué tipo de situación, ¿verdad? También para explicar a qué hora, si es en la mañana, si es en la tarde, en la noche, etc. Ok, tenemos tres. El primero es on, repeat, on. 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 In. On. In. 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 At. 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 Ok, vamos nuevamente. On. 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 In. 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 At. 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 Ok. ¿Nadie? Es, ¿nadie se recuerda lo que vimos el domingo pasado? Estos son preposition of time, ¿verdad? Preposition of time. Cuando tenemos esta preposition of time, no se vayan a confundir porque también estas mismas pueden funcionar como preposiciones de lugar, ¿verdad? La que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Preposition of time y también puede ser preposition of place. ¿Cómo voy a identificar en qué la estoy utilizando? Si preposition of time or place, por el contexto, ¿verdad? Que lleve después de cada preposición. ¿Ok? Very nice. Tenemos la inicio, que es el on. Cuando hablamos de on, ¿verdad? Cuando hablamos de on, nos sirve para hablar sobre fechas específicas, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo on Saturday. Por ejemplo, si yo le pregunto a Juan, por ejemplo, when do you go to the gym? Un ejemplo, ¿verdad? Y Juan me dice, okay, I go to the gym on Saturdays. Ah, o sea, que significa que Juan me está diciendo que los sábados, ¿verdad? Y los sábados él va al gimnasio. No tiene una fecha así como, por ejemplo, de 30, 27, 15, porque está hablando de los sábados en general. Entonces, yo sé que cada sábado, Juan, ¿verdad?, tiene esa actividad de ir al gimnasio. Entonces, se vuelve una fecha específica. Luego tenemos, ¿verdad?, el on para dar fecha específica con mes y el día, ¿verdad? Así como esta. On January 23rd. Repeat. On January 23rd, perdón. On January 23rd. 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 Como que digamos. Sí, se lo voy a escribir. Se le puede escribir la pronunciación, ¿verdad? No, no. Third. Vamos a ver. Third. Como que si fuera OE. Third. Pero la O es aplicada, es como rosada. Third. Ok. Very nice. Entonces, acá sí. Tengo el mes y tengo la fecha, ¿verdad?, de ese mes que me están dando. Entonces me sirve para ser bien específico con el on. Ahora también yo puedo dar, aparte del mes y la fecha, puedo dar el día. Aunque obviamente con la fecha que me den, ¿verdad?, ya automáticamente tengo el día. Pero si yo todavía quiero dar más especificación, puedo decir on Monday, February 5th. Repeat. On Monday, February 5th. Ok, entonces acá estoy siendo bien específico porque estoy dando el día, el mes y la fecha exacta. Ok. Luego tengo la siguiente. On Wednesday morning. On Wednesday morning. Ok, perfect. Cuando decimos on Wednesday morning, ¿verdad?
Lo que estamos hablando, pues acá teníamos ya, como decía, la lista. Específicamente hablando de que el miércoles en la mañana, ¿verdad? Algo se va a realizar. En este caso, digamos que yo estoy en ahorita un jueves, ¿verdad? O estoy en el viernes, o estoy un sábado, y yo le pregunto a alguien y me dice que en Wednesday morning, yo automáticamente me programo que es el próximo miércoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pasó el miércoles de esta semana, entonces me proyecto que es el otro miércoles. Cuando son fechas cercanas, días cercanos, yo puedo utilizarlo así, ¿verdad? Para especificar. No sé si con el on hay alguna pregunta. Digamos que... dele, compañero. Luis, dele, Luis. Dele. Sí, sí, sí. Solo los números. ¿Cómo sería para todas las fechas? Todo lo del 1 al 31. Ok. Vaya. Lo que pasa es que estos números son, no son los nosotros, estos se llaman ordinal numbers. Ok. Estos nos sirven a nosotras para dar las fechas. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos para el primero, se dice first. First. ¿Verdad? Luego tenemos second. Y tenemos el siguiente que es third. Ok, estos números, ¿verdad? Son los que me sirven a mí para dar, por ejemplo, algunas, por ejemplo, unas posiciones, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han visto cuando hablan del primero, segundo y tercer lugar, ¿verdad? Y si ustedes han jugado alguna vez algún pequeño juego en el teléfono y a veces les dicen first place, second place o third place, ¿verdad? Para hablar de primeros lugares, ¿verdad? Segundo lugares, terceros lugares. Ok. Con estos números también me sirven para dar las fechas. Right? Me sirven para dar las fechas. Ahora, después del third en adelante, a los números yo les agrego un TH. Por ejemplo, sería four, ¿verdad? Así se escribe el número 4 y solo le agrego TH, fourth. Después al five tiene una peculiaridad que este se agrega fifth. Vamos a ver si acá me da. Aquí se mira, ¿verdad? Fifth. Luego a los demás, six, ¿verdad? Six, ya con la TH. Lleva un sonido así, ¿ve? Al final. Estos números con TH llevan un sonido. No los voy a profundizar porque ahorita no. Como yo voy en base a planificación y me evalúan acá, ¿verdad? Sí, yo creo que con lo que ya he explicado, sí, números, solo repítame el nombre de los números. Números ordinales. Vaya, repitan conmigo. First. First. No es una I completa, sino como entre A y I. First. 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 Ok, first. Ok, acá tenemos que hacer un movimiento, ¿verdad? Con nuestra, ¿verdad? Boca de first. 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 Ok, y el st. First. El este sonido final, miren. St. First. First. Ok, muy bien. Luego tenemos el siguiente. Second. 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 Y vamos con el siguiente. Third. 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 Fourth. 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 Fifth. 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 Sixth. 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 Y luego con los demás va lo mismo, ¿verdad? Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Tenth. Ok.
Y luego llevamos lo mismo que los números, ¿verdad? Nada más que con TH. 11, 12, 13, 14, y todos van con TH. Ok. Ajá, muy bien. Ahora, con el caso de las fechas, cuando ya empezamos del 20 y el 30, yo digo, para decir el del 1 al 3, digo 21st, 22nd, 23rd, para, es como para decir 21, 22, 23, ¿verdad? En fechas decimos 21st para decir 21, 22nd para decir 22, and 23rd para decir 23, en cuanto a fechas, ¿verdad? Exclusivo para fechas, ¿verdad? O algunas posiciones, ¿verdad? Para hablar sobre posiciones. No sé si está clarito. No lo puedo profundizar porque ahorita no es en sí el tema, ¿verdad? Pero yes, por lo menos para que tengamos una idea. Yes, very thanks. Ok. Juan, ¿usted me iba a hacer una pregunta? No, más bien queriendo aclarar, si entendí bien, podríamos decir que lo utilizamos, como usted dice, fechas específicas cuando decimos el mes y el día de la fecha, ¿verdad? El día o la fecha. Ajá. La fecha específica, sí, con mes y todo. Sí, sí. Y aplica también cuando hablamos de un día de la semana, pero de la semana próxima. ¿En la que estamos ahorita o en la que sigue? Sí, correcto. Puede ser la que presente. Sigue. Sí, correcto. La presente semana. Ok. Sí, sí. De acuerdo. Gracias. Ok. Y luego tenemos el in. Cuando hablamos del in, se le apagó el micrófono, teacher. Perdón, que no sé qué se me disparó yo aquí inspirado. Ok. Cuando hablamos de in, el in me sirve para dar una fecha, pero no es muy específica. O sea, que me queda como aquella duda, ¿verdad? En realidad, ¿de qué fecha puede ser? Puedo conocer el mes, puedo conocer el año, puedo conocer la temporada, pero no específicamente un momento clave, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la primera. In May. Me sirve para dar los meses sin fechas. Por ejemplo, si le pregunto yo a Pablo, ¿verdad? When do you get graduated from the university? Un ejemplo. ¿Cuándo se gradúa de la universidad? Viene Pablo y me dice, oh, I get graduated on May. In May, perdón. In May, ¿verdad? Ah, ok. Ok, very nice. Él me dice que en mayo. No me dijo qué día o qué fecha. Solo me dijo que en mayo. Prácticamente yo me quedé que en mayo se gradúa, pero no sé si a inicio, a mediados o a final. Ok. Por ejemplo, la misma pregunta. Si yo estamos en el 2022, si yo le pregunto que cuándo se va a graduar, y él me dice que se va a graduar en el 2023. No sé si va a ser en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Right? Solo me dice in 2023. En el 2023. Entonces me sirve para aquellas fechas que no son tan específicas, ¿verdad? Sino de una manera más general. Luego, por ejemplo, si yo le pregunto a Nelly que cuándo viaja para Estados Unidos, when do you go to US? Viene Nelly y me dice, I got to US in the summer. Yo me voy a Estados Unidos en verano, ¿verdad? Sí, en el verano, pero el verano es bastante extenso. No sé en qué mes exacto con la fecha. No, ¿verdad? Ella solo me dijo en el verano. Ok, very nice. Significa que no quiere que yo sepa, ¿verdad? Una información concreta de cuándo viaja, sino solo una pauta. Para eso me sirve el in. Salvo en el caso cuando utilizo, ¿verdad?, la situación del día, de la noche, de la tarde, ¿verdad? Porque yo ya pues doy más o menos, al menos que esté hablando de en qué fecha se tiene que hacer algo, que en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Puede quedar general, pero por ejemplo, si me le pregunta ahora, me pregunta hoy en la mañana,
Pablo a mí que a qué horas tengo clases. Le digo, I have classes, ¿verdad? In the afternoon. Ah, yo tengo clases en la tarde, ¿verdad? Hoy. Ahí sí. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, que cuando va a la escuela, me dice, in the afternoon, también, ¿verdad? Me sirve específico porque me da que está en la tarde. Ok, perdón, no sé qué me le está pasando a la computadora. Quizás se me le ha caído agua, a ver. Ok, very nice. Entonces, para eso me sirve el in, para dar un poquito de fechas un poco más en general, ¿verdad? Ok, luego el at, cuando tengo el at, me sirve para dar una hora puntual, un específico, ¿verdad? ¿A qué hora se va a realizar algo? Por ejemplo, At 2:30, a las 2:30, ¿verdad? At 2:30, para decir at noon. Cuando digo at noon, estamos hablando de el mediodía, ¿verdad? El mediodía. Cuando digo at night, para decir por las noches, ¿verdad? At night, por las noches. Y para decir en medianoche, at midnight. Entonces acá me sirve para dar, ¿verdad? Una información un poco más puntual en la cual se va a hacer algo. Claro, toda esta información va a ir acompañada de una oración previa, ¿verdad? Porque no puedo decir solo at noon and midnight sin tener algo, qué es lo que pasa a ese momento. No sé si me explico o hay alguna duda. Teacher, entonces yes. La preposición in es la más general. Luego yes. Vamos especificando un poquito con el on y el at, si es súper específico. Es súper específico, correcto. Con el in es un poco más general, porque usted solo, por ejemplo, da un mes, pero no da fecha. O da un año, pero no da el qué mes del año o qué fecha en el mismo mes, ¿verdad? Entonces, me queda una fecha como muy abierta, ¿verdad? Y decir, ah, bueno, ver qué día será, ¿verdad? En el mes de mayo no sé si va a ser el primero, el 15, el 10, el 20, no. Simplemente me queda que es en mayo. No sé si hay otra duda. Teacher, estas preposiciones son para uso general, digamos, presente o futuro, y en tiempos pasados también las podemos utilizar. También. También, sí, siempre estas preposiciones van en todo tiempo. Ah, ok. Ajá. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Eso significa que. Ok, very nice. Entonces, acá tenemos, miren, nos vamos a ir a trabajar porque hay mucho que hacer, mucho, muchísimo. Vamos a ir a trabajar con este texto que está acá. Aquí está un correo, ¿verdad? Que está de parte de Fati, ¿verdad? Para Mary. Y aquí, New Product Presentation. Aquí va a aparecer un texto donde tenemos que nosotros agregar las preposiciones de tiempo. Ahora tenemos que complementar. Luego, vamos a tomar el ejercicio de la información del ejercicio que está, ¿verdad? Arriba, en la página 35, ¿verdad? Y vamos a escribir algunas de las actividades que nuestros compañeros tienen que hacer con una fecha y un tiempo específico. O sea, la actividad que hicimos ayer, ¿verdad? De preguntar qué actividad hacía Juan y qué fecha y qué, ¿cómo se llama? Día. La vamos a hacer acá como un pequeño párrafo. Para utilizar qué hace y luego qué otra cosa hace nuestro compañero. Lo vamos a hacer, ¿verdad? En tercera persona. ¿Ok? Y luego vamos a hacer eso y después regresamos acá. Porque para darles indicación a lo siguiente. No sé si hay alguna duda. No, clear. Clear like water.
Ok. Todos estamos para participar, ¿verdad? Quiero escucharlos porque, no sé, los veo con la cámara apagada, no sé si estaremos activos. Para no... las compañías son presentes. Ok, correcto. Sí, porque a veces los compañeros quedan sin participación y para estar pendiente y no estar moviéndolos ya a última hora. Me confirman, por ejemplo, con un sí o un yes, ¿verdad? Si están disponibles, please. Yes, teacher. Yes. Okay, permítame. Listo. Empecemos. Ok. La actividad 5, ¿verdad? Del párrafo. ¿Ya dicen, hello Fátima, are you busy? ¿Y todo eso? Ok, vamos. Y luego hacemos ya la parte de las actividades. Ok. Ok. La compañera Alba está también aquí conectada, me parece. Hola, sí. Oh. Unidad 3. Aquí estamos, unidad 3. Correcto. A ver. No, eso no, se lo vieron ayer. Eso es verdad. Página 36, ¿va? Sí, página 36. Ah, ok. Vaya, este. Sí, vio la explicación de la preposición most time. Sí, en eso sí estuve. Solo que me lo tengo 2 minutos antes de que nos mandara a la room. Ok, lo que he entendido es del párrafo. Hay que irle poniendo el preposition. Si es on, si es in o si es at, ¿verdad? Correcto, correcto. Ah, ok. Va, de acuerdo. Ya le dije al café. Vamos a ver. Dice. Primero, creo. Pregunta, iba a ser ocupada el lunes en la tarde. Entonces, ¿serían horas en las líneas entonces? No, aquí vamos a llenar con eso, con on, in y out. Entonces, entonces el primero sería on. Sí. Porque dice el día y como el momento, el día, pero no la hora. Y aquí sería
Number de company, now share the disposition. It is about the new world that is company. Jordan asks the preposition about in the subject. Very interested. I start. ¿Ya terminamos acá? Hola, teacher. El compañero creo que escribió en el chat que no podía conectarse. Ah, ok. Entonces lo voy a agregar a otro grupo, si gusta, Carlos. Ok. Ok, perfecto. ¿Cómo vamos acá? Hello. Hola. Estamos terminando. Vamos bien, solamente estamos terminando de estamos anotando el diálogo para luego solo complementarlo. Ok, excelente, excelente. Ayer. De acuerdo. Las que hicieron ayer. Sí, yo, así es. Las suyas, o sea, las suyas que hicieron ayer. Yo entiendo, no, aquí está el teacher con nosotros, teacher. Yo entendería que yo tendría que decir las actividades de Carol y Carol decir las mías, ¿verdad? Correcto. Sí, el texto es individual. El texto ya sí es individual, hablando en tercera persona. En este caso, Carol hablaría de las de Juan y Juan de las de Carol. Pero así... Ir numerando las diferentes actividades. Sí, numerándolas. Si ustedes quieren poner el punto, sí. Y si no, utilizan el en, que significa ahí. Ahí les aparece entre comillas. Ah, ok. Este sí está difícil, teacher. No, es lo mismo. Es utilizando tercera persona siempre. Vale. Lo que hemos visto del presente simple. Okay. Con la única diferencia que le vamos a agregar el in, on, and at. O sea, es... como hacer oraciones, las oraciones, ¿verdad? Pero le vamos a agregar, por ejemplo, ahí solo tiene, por ejemplo, digamos que Juan tiene una actividad de suya, Carol, que dice clean the house. Y luego tiene at 2:30, por ejemplo, PM. Okay. Viene Juan, entonces va a escribir Carol cleans the house at 2:30 PM. Solo es convertir eso en oración e ir agregándole a las demás. Ok. Por ejemplo, o sea, teacher. No necesariamente tenemos que utilizar el on, in, at ahorita. Oh, ¿cómo no? Si va incluido ahí. Ya. ¿De qué eso se trata? Ajá. Vale. ¿Por qué? Porque usted diría, ahí, por eso el cuadro ahí les pregunta date and time. ¿Verdad? Ahí sí. Tienen una parte donde dice date and time de la actividad que se hizo ayer. Donde ustedes anotaron la fecha, ¿verdad? La hora. Entonces ahora, si solo les dieron la hora y les van a dar la fecha, agregan el on, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, teacher, vaya, por ejemplo, mi primera actividad que yo coloqué fue checks emails every day. Checks emails, ¿verdad? Recuérdense que todos van a llevar las S, ¿verdad? O ES. Sí, porque ella se va a referir a mí. Correcto, sí. Emails, ¿verdad? Y puse every day. At 8 a.m. Entonces ella, como vuelvo a poner every day, ahí tiene que poner ahí sería ahí, ¿verdad? Ahí usted le ayudaría dándole a ella el día, o si solo quiere mente darle la hora. Ah, entonces vamos a poner solo una, de acuerdo. Sí, okay. Sí, o si quiere utilizar las dos, sería por ejemplo primero el día con on. Ajá.
y luego at a la hora. Ok, perfecto. Ok, si quiere, practicamos. Ok, este es de, ¿en qué tiempo? 9 o'clock. A las 9 de la mañana, en punto. Sí. Every day también. Puedo ponerle Monday. Every day, 9 o'clock. Monday, 9 o'clock sería. Monday. Uh-huh. Entonces, Monday, 9 o'clock. Monday, 9 o'clock. Ok. ¿La tercera? Sería visit clientes. No sé cómo poner clientes. Ah, de visitar clientes. Visit. Ajá. Visit customer. Normalmente se utiliza customer. Ah, ok. Ajá. Customer. Ajá. Customer y ajá, customers y en tiempo sería Friday. Friday. Ajá. Sería Friday 4 p.m. What time? 4 p.m. PM, 4 p.m. Uh-huh. 4 p.m. Ok, listo. Ahora yo voy con mis actividades. Teacher, una consulta. Sí, dígame. Aquí dice que tenemos que aplicar lo que dice el ejercicio 2 de la 35. Estamos hablando de las tres preguntas que están aquí al final de la página. Lo que los manda es al ejercicio de lo que vimos ayer, ¿se recuerdan, verdad? Ah, ya, ok. Del cuadro de las actividades. Ajá, correcto. En base a eso van a realizar el texto, ¿verdad? Porque van a preguntar a su compañero la actividad, luego la fecha que lo realiza, o el día o la hora. Ok. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, andamos perdidos. Bueno, pero igual tiene que ver, ¿va? Hay que hacer un texto. Ah, un párrafo. Yo le puse, he has a next meeting on my Monday 23rd. El Pablo arrive, pero como ya me voy a pasar al primer ejercicio. Y le voy a poner in here, y, no, en after. Yo tengo una aquí que dice que prepara las materiales, los juegos. Los prepara hard game materials. Ajá, es solo que es de hacer un texto, dice aquí, no es. Así como la. Sí. El ejercicio sí. De. Sí, por eso dice. Fátima. Ajá. Use and to connect your ideas. Ideas. Pues yo le digo que estoy usando he, la tercera persona, como él. Uh-huh. Y lo estoy conectando. En after, voy a poner ahorita. Voy a poner una que hace Carol. De ahí hay otra conexión y voy a poner una que diga. Y la hora va. A modo que se le vea la letra. La casaca, como es. Bien. Porque la clave está en especificar. Time and date.
que es el tema. ¿La pueden ver? ¿La pueden ver, compañera? Sí. Usted las estaba trabajando ahí. Sí, es que esa la hicimos con los compañeros, la hicimos ayer. Ah, ok. Entonces ahí está lo que ya habíamos colocado, pero sí, es que íbamos diciéndonos y de una sola vez la iba copiando. Ah, pero ahí está en primera persona. ¿Qué es lo que hace? Es correcto. Ok, vaya, pero acá, según entendí el teacher, es que vamos a hacer como en tercera persona. O sea, por ejemplo, yo digo lo que usted hace, usted dice lo que yo hago y la compañera dice lo que usted hace, por ejemplo. Yo entendí que íbamos a continuar con lo que habíamos. Es correcto. El texto es individual en tercera persona. No sé si recibieron un mensaje que les envía en general a todos. Ah. Ajá, ese texto está la base, ¿verdad? Para que ustedes lo apliquen, pero va en tercera persona, o sea que la información que Griselda va a impartir en ese texto no va a ser la de ella, sino la de alguien más, ya sea la de Carlos o sea la de Alba, ¿verdad? Entonces ahí vamos a aplicar el presente simple, ¿verdad? Como las oraciones afirmativas, utilizando la S o la ES con verbo. Agregando también las preposiciones de lugar para especificar las horas, porque ahí solamente tienen hora y la actividad, pero ahí hay que agregarle ya sea el in, on el, o el at. No sé si me explico. Hoy me perdí, teacher. Ok, es que la vas a especificar en tercera persona. Ajá. Ajá, así como lo que hemos visto, el de las oraciones en tercera persona. O sea, no va a describir lo que él hace, sino que, por ejemplo, lo que yo hago. Por ejemplo, ok, yo tomo mi baño a las 5 p.m. Empieza mi jornada laboral de las 9 p.m. hasta las 6 p.m. Tomo mi almuerzo a la 1 p.m. Tomo un break, así, ¿verdad? Sí, o también agregar el on, ¿verdad? Para especificar un día o algo. Ajá, correcto. Pero en tercera persona. Ok. ¿Cuáles son las terceras personas? Ok. Ellos. English. Sí, English. Ah. Okay, he, she, and it, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. He, she, and it. Ok, el she puede reemplazar a un nombre femenino. El he a un nombre masculino, ¿verdad? Yeah. Ok. Thank you. Nos faltó tiempo, teacher. No, es que yo creo que todos están como en dudas en ese texto, por eso los traigo para después reenviarlos nuevamente. Ah, ok. Ok. ¿Terminamos? No, teacher. No, teacher. Nos faltó. Yes.
Okay. No, teacher. Los traje para acá porque quiero explicarles algo, ¿verdad? Vamos a trabajar ese texto individualmente. O sea, cada quien va a tener su texto, pero no va a ser referente a usted mismo, sino a uno de los compañeros o con el compañero que estoy trabajando, va a ser referente a las actividades de él. Las vamos a utilizar en tercera persona, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a aplicar sobre, es como que hagamos oraciones, ¿vale? En tercera persona, para poder especificar esas actividades. Entonces yo ahí tengo que agregar ¿qué? La S al verbo o la ES, ¿verdad? Dependiendo, porque ya tienen la regla también para los verbos. Entonces yo voy a utilizar eso para decir, ¿verdad? Por ejemplo, Amanda wakes up on Monday at 5 a.m. ¿Verdad? Porque en el cuadro Amanda me dice que ella se levanta, ¿verdad? Y en la parte de la hora dice 5:30. Entonces vengo yo, escribo en el texto, Amanda wakes up, y luego le agrego el on para especificar en qué día, que sería el lunes, on Monday. Luego le agrego el at para especificar la hora, ¿verdad? At 5:30 a.m. Por ejemplo, se la voy a compartir acá con la pizarra. ¿Logran ver, verdad? Yes. Ok, entonces el texto, ¿qué es lo que me dice? En el cuadro yo tengo, por ejemplo, Carlos, ¿verdad? Carlos, el nombre. Ok, en el otro cuadro tengo go to work, por ejemplo. ¿Verdad? Y en la otra parte del cuadro tengo este... ahí en, ¿verdad? Ok, digamos que esta es parte del cuadro. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ya en el párrafo? Unir esta oración. Entonces yo digo, Carlos, porque tengo que llevar un sujeto, ¿verdad? Luego tengo el verbo. ¿Qué dice que tengo que aplicar cuando los verbos terminan con O? Ese, ¿verdad? Porque es oración afirmativa. Carlos got to work, ¿verdad? At 8 a.m. Y así lo especifico. Ahora, si yo quiero agregar aquí el día, ¿verdad? O los días en que él va, yo puedo decir on Monday. Digamos que los lunes es el único día que él se va a las 8 de la mañana, porque los otros se van a las 7:30. Entonces yo puedo llevar más de una preposición de tiempo dentro de una oración. Ahora, para formar textos, son oraciones que vamos llevando por separado, ¿verdad? Pero luego las unimos. Quiere decir que si yo hago 10 oraciones, primero, clean the house, she cleans the house, she works in the house, she plays in the stadium, she plays the guitar. ¿Qué es lo que hago esas oraciones? Las uno, ¿verdad? Las voy uniendo por una coma, o le pongo el end, porque ahí les dice que utilicen el end. Miren, les dice que utilicen el, acá está, ¿ve? Utilicemos el end para conectar las ideas, ¿verdad? Se puede utilizar el later, como que luego hizo tal cosa. También podemos utilizar algunas que se llaman connectors. Les voy a dar acá algunas que se llaman connectors. ¿Ya? Pueden utilizarlas con end, pero pueden utilizar, por ejemplo, el first para decir primero, ¿verdad? Y agregan una coma. Luego pueden decir second, después de eso, ¿verdad? O segundo lugar hace eso. En tercer lugar, él se baña. En última, etcétera, así, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, later, ¿verdad? After that, ¿ok? Puedo utilizar también before para decir qué es lo que hace antes de algo más, ¿verdad? Después de cada una de estas, después de cada conector o incluso después del end, volvemos a iniciar con toda la estructura de una oración. O sea, que llevamos una oración
luego el end, luego otra oración, luego el end, luego otra oración. Voy a hacer el second, la coma y una oración, el third, la coma y una oración. No sé si me explico. Yes, teacher. Yes. De hecho, okay. yo ya podría decir que ya las tengo terminadas, entonces, si es así. Ah, ok, perfecto, muy bien. Excelente. Entonces, cuando hablemos de texto, no nos quedemos como, ¿y yo qué voy a escribir? Si no, son mismas oraciones, nada más que unidas todas de corrido, ¿verdad? ¿Verdad? Como si hay, por ejemplo, 6 actividades, yo antes las hacía 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora simplemente ya no las voy a enumerar, sino que las voy a ordenar dentro del texto. Ok. Ahora los mando otra vez para que la terminemos, ¿ok? Le voy a dar 5 minutos por mucho. Ok. Es que yo hacía para que tengamos por lo menos 4 oraciones cada uno. Ajá, yo ya pasé la del compañero que era Carlos Goes to World. Ah, Goes to the World. Ajá. Every day. Every day. 5 p.m. Ajá. Le puso Monday. Estamos poniendo on Monday. On Monday at. Aquí también le podemos poner, creo que Monday. O le podés poner a las 5, a las 8, y ahí le pones on Monday at 8 a.m. on Monday. Podría ser también. Uh-huh. Ahí como uno no le quiere ordenar. Va a ser entonces. René, ¿verdad? Uh-huh. René. Boys. Work. Uh-huh. Every date. Day. Aunque every day no sé si dejárselo. Fíjate que si le vas a cambiar por el on, creo que. Déjamelo un Monday y el ahora. Podemos ponerle. Quiero ver. Permitime. Podemos ponerle. Monday to Friday, creería. 8 p.m. De ahí para conectarlo, dijo que el second solo teníamos que poner second, coma y seguir escribiendo, ¿verdad? Sí, va la coma primero, creo. Be sure. ¿Hola? Yes. Aquí, por ejemplo, el primero, yo le puse from Monday to Saturday porque así dice aquí, ¿verdad? Pero en el segundo dice Monday to Friday. Entonces yo le puse que después revisé los archivos on the week. No sé on si the week. Sí. Ajá, o puedes utilizar también during the week. During. Pero during. Ya no llevaría el on. Sí, pueden llevar sí. During the week. On during the week. On Ajá. During.
Ajá, o puede dejar el on, pero escriba on weekdays. Ajá, porque también está el weekend, entonces tenemos que escribir el weekday. Si nosotros escribimos el weekend, ajá, correcto, ajá, correcto, sí. Estamos bien, ¿verdad? Yes. Okay. Jonathan. ¿Cómo vamos? Marvin estaba corrigiendo unas cosas. Ok. Yo lo estoy haciendo y si me toca decirlo, ahí me lo van a corregir. Do you all finish? ¿Terminamos? Ya casi, casi, teacher. Excelente, excelente, excelente. Y dale. Ajá. Sería, I go to gym 3 days. A weekend at 7 p.m. ¿En lo puedo ocupar en todas? Uh-huh. Digamos, entre, estamos con tres actividades, ¿verdad? Entre cada una de las actividades y su horario, tiene que colocar end, por ejemplo. Uh-huh. Ya lo puse, entonces. Ok, vuelvo yo. ¿Lo vuelvo a leer o lo leo usted? Entonces. Domingo 29. 29. Ajá, sería 20, sería el próximo domingo 29, sería. She goes to the beach. Ajá. Sería. ¿Verdad? Sí. Sería primero un el cómo se llama sería un Sunday sería on Sundays ajá un Sunday on Sunday ajá uh-huh. Sunday no sé si podemos agregar de una sola vez el día ajá uh-huh. Podemos agregar después de el día de una vez la fecha sí ya ustedes si dicen on Sunday solo ajá. Al par pongan en la fecha porque el on nos sirve para dar día y fecha a la vez. Ah, ok. Un Sunday 29. Siempre se le agrega TH, ¿verdad? Sí, a la fecha. ¿TH final? Sí. Ok. Gracias. Very nice. Thank you. Y solo quería decirles algo en la pronunciación de playa. Ajá. Se pronuncia Vish. Vish. Beach. Beach. Sí, porque si dicen beach, esa es otra palabra. Otra palabra. Es otra cosa. Ajá. Entonces, imagínese que usted le pregunte a alguien, hey,
Do you go to the beach? Y va a decir, ah, ¿verdad? ¿Y qué significa, teacher? Ok, bueno. En salvadoreño dicen donde las niñas, ¿verdad? Ah, ok. Ok, ajá. Ajá. Bueno, es bueno saberlo, pues, ¿verdad? Lo correcto, para, correcto. Para dar el tono correcto. Y yo por eso les digo, porque imagínense que ustedes digan, chicos, to the beach. Y la gente va a decir, ¿ah? Ok, entonces okay. La pronunciación es que cuando hablamos de la mala palabra le ponemos el sonido de la T. Y cuando hablamos de la playa va solo sh, bish, bish. Ah, ok. Bish. Ajá, correcto. Ok, very nice. Thank you, teacher. You're welcome. Ajá, la ayer. La ayer dice que fue la 11. Ya estamos en problemas, teacher. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? No, no. Como que la imaginación nos abandona. Solo como cuatro líneas. Digo yo que ya. No, ya, está bien. No se preocupen. Lo que pasa es que vamos entrando a la parte de generar textos, ¿verdad? Entonces ahí nos, como que nos quedamos, ¿y cómo voy a hablar tanto? ¿Verdad? Y es como que estemos haciendo oraciones, simplemente que las unimos. Ajá, como dijo, los conectores. A los conectores, sí. Entonces es como que diga, ella va a la playa, ella limpia la casa, ella ordena el cuarto, ella estudia en la mañana, ella cocina, todo, hasta oración por aparte, ¿verdad? Ajá. Cuando yo le digo vamos a oraciones, podemos conectar las actividades de los compañeros también. Ajá. Ahora, eso puede ser de las actividades, lo que sea. Ahora lo que hago yo es poner primera oración, luego le pongo un conector, luego va otra oración, luego otro conector, otra oración y otro conector, y así. Cuando acuerdo, yo he hecho un párrafo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya los conectores me le dan el estilo de párrafo. Ya le van dando forma al texto. Correcto. Ajá. Ajá. Y ahí usted utiliza el in, on o at para dar una información sobre el tiempo dependiendo a cómo usted lo quiera manejar ahí, ¿verdad? Ah, ok. Ok. Okay. Está bien. Bueno. Esperemos no haber hecho algo mal. Ok. Todo por la cancel. Mañana, viejo, mañana vamos a ir. Y todo el día. Pues sí, ¿de que lo vayamos? Lo venimos como a las 6. La verdad que pitch en una mala comida. Ok, ¿terminamos? Yes. 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 Ok, yes. Hoy ya se les hizo más fácil, ¿verdad? Poder generar el texto. Yes. Ok, les explicaba a la mayoría que hemos estado trabajando en oraciones. Una oración, dos oraciones, tres, cuatro, enumeradas, ¿verdad? Oración y punto al final. Oración y punto al final. Ahora, para unirlas, es lo más sencillo que hay. Pongo la primera oración, luego le pongo un conector, luego tomo la segunda oración y simplemente la pego, luego pongo otro conector, luego voy con otra oración y así. Cuando acuerdo, si tengo 10 oraciones, cuando acuerdo tengo un texto formal porque ya llevo los conectores, que son los que me le dan forma para que se vea como un texto, ¿no? Ya no que se vea una lista de acciones que llevamos, sino ya un texto formal describiendo qué es lo que hace el compañero.
Ok. Very nice. Pero esa actividad la voy a evaluar mañana. Porque ahorita vamos a pasar a una parte evaluativa del módulo de la unidad, perdón. Ok. Vamos a trabajar en esta parte donde tenemos que acá, miren, ordenar estas palabras que están desordenadas. ¿Verdad? Ah, oh, perdón. Ok. Están desordenadas, ¿verdad? Aquí está la 1, está la 2 y la 3 que están desordenadas. Luego tenemos que escribir una definición. Para escribir la definición la hacemos con tercera persona, ¿verdad? Ok, aquí la palabra está desordenada. Ustedes tienen que analizar qué palabra va primero y ordenarla, ¿verdad? Entonces, estas definiciones ya las vimos. Entonces, ustedes tienen que acordarse un poco de esas definiciones. Luego pasamos a esta parte, ¿verdad? Donde vamos a realizar lo que es 3 preguntas, 4, 5, 6 preguntas con doble H, ¿verdad? Ya tienen ahí una doble H en específico con la que tienen que hacer la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera está el what, en la segunda está el when, en la tercera está el where, en la cuarta why, en la quinta which y en la sexta who. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Verdad? Después de que haya hecho la pregunta, yo tengo que generar esa respuesta, por ejemplo, haciéndosela a un compañero, ¿verdad? Con los que estoy trabajando, ¿verdad? Van a estar trabajando en parejas para que ustedes se hagan este tipo de preguntas. Luego de esto pasamos a esta otra parte donde también tenemos ese mismo, ¿verdad? De ordenar la palabra y luego de definir, porque dice what do they do? ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Verdad? La misma pregunta de arriba. Tenemos que hacer esa parte evaluativa. Y luego, por último, perdón, que esto está que está rápido. Vamos acá, por ejemplo, cuando ya terminemos lo de arriba, vamos a preguntarle a nuestro compañero, ¿verdad? Sobre qué actividades hace en la mañana, qué actividades hace en la tarde y qué actividades hace en la noche. Utilizando las preposiciones, ¿verdad? Ya sea in, on, or at. No sé si estoy clarito con la instrucción. Yes. Yes, teacher. Ok, ¿los demás estamos claritos como el agua? Yes, teacher. Yes, teacher. O claritos como el agua de coco cuando ya la mezclan, ¿verdad? Okay, very nice. Clarito como la horchata. Clarito como la horchata. O clarita como un río cuando ha llegado una tormenta bastante fuerte. Ok, vamos acá. Volver a formar los grupos. Ok. Vámonos. Cheers. Bueno, primero son las palabritas, podríamos decir que son verdad. Sí. Okay. Ordenado. Puedo compartir aquí. De acuerdo, no hay problema.
¿Cómo vamos acá? Me dice Alba que no puede porque no tiene audio. Ah, ok. Si gusta, la voy a agregar con alguien más entonces, Amanda. Ok. Ok. ¿Cuál es? Sería, vaya, pero aquí solo relaciona las, pero aquí dice why, no sé, espérame. Lo que digo que hay que ordenar esas palabras y luego dice qué están haciendo ellos, entonces, ajá, y es lo que tenemos que responder. Uh-huh. Según lo que yo entendí. Uh-huh. O lo yes. que yo comprendí. Ahí la pregunta es, ¿qué hacen ellos? ¿Verdad? O sea, ¿qué del texto que les aparece o de la palabra que les aparece ahí o la ocupación? La pregunta uh-huh. es, ¿qué es lo que hacen ellos? Entonces ustedes hacen una oración con simple present diciendo qué es lo que hacen ellos, ¿verdad? O qué es lo que hace el que esté en ese puesto de trabajo. Ah, ok. Oh. De acuerdo. Uh-huh. Ok. ¿Sí? En lo primero no comprendo o no comprendemos más bien cómo es que... O sea, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? ¿En la primera? Ajá. Ok, ahí están desordenadas las palabras. Es una frase, una ocupación. ¿Verdad? Ok, entonces ahí está desordenada. Lo que tengo que hacer es ordenar a esa palabra. Y luego ahí me pide una definición de qué es lo que hace alguien que esté a cargo de esa ocupación. Vaya. Está bien, ya lo entendí. Gracias. Ok, Marvin, no sé si usted ya comprendió. Sí, pero entonces hay que, en otras palabras, hay que por lo menos saber asociar las letras y ordenarlas y recordarse de esa ocupación. Es como correcto, nosotros... es correcto, es que esta es una evaluación de la unidad. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, es que no se me ocurre nada en la 1. Ok. Aquí estoy solo, teacher. Ah, no le creo. Ok, ya lo voy a agregar con alguien más. Sí, pero mire, fíjese que no he podido traducir ninguna de esas... de esas ocupaciones. Ya se le olvidaron. Fueron de las primeras que estuvimos trabajando. Sí. Bueno, ya estoy buscando aquí. Ok. De las primeras de esta unidad, porque esta es evaluación solamente de esta unidad. Ah, de acuerdo. Ok, lo voy a enviar a otro grupo, Juan.
Hello, Juan José. Vaya, entonces también. La otra sería... ¿Con quién está? Hello. Hola, con Javier. Carol. Okay. Javier. La primera era production, ¿verdad? ¿Ya encontraron las palabras? En el segundo, purchasing. Hello. La descripción, nos faltaría el segundo. Ah, ahorita, pero ya colocaron las palabras. Nos faltaría la descripción de la segunda. Y la tercera. Pero las palabras ya las encontraron. Las dos primeras sí. Human, ¿la segunda qué era? Resource Manager. La tercera, Human Resource Manager. Human. Solo las descripciones nos faltan de las últimas dos. Human manager. ¿Y la segunda cuál salió? Purchasing. Vamos una por una, Juan. Desciframos, ponemos definición. Okay. Nos falta la definición de la segunda y la tercera. Quiquito, cállate. Y la definición de la primera es lo que aparecía en el ejercicio, ¿va? Research. Nosotros pusimos otra. ¿Qué pusieron? Disculpe que yo acabo de incorporarme. Le voy pusieron? A decir cuál. Pusimos the supervisor the production in the factory. Okay. The production in the factory. Sí. The supervisor, the production in the factory. Así pusimos. Ok. La segunda. Ahí nos falta la descripción. ¿Qué es purchasing? Lo hicimos en la 29, pero no sé por dónde lo apunté, no lo encuentro. Pero ¿verdad que la segunda la encontramos como purchasing, verdad? Purchasing, sí. Ajá. Adquisitivo, es como obtener. Como digamos, obtiene los datos de. Vamos a ver. Ella. Sería en la 29 sería el último. Buy and acquire raw material. Production. Solo ponemos la primera, ¿verdad? Sí. Production equipment set. Solo pongamos la primera parte, ¿verdad? Bye. Pero como es en tercera persona, ¿verdad? Tenemos que, porque ahí dice la pregunta, what do they do? Entonces sería. Y ahí en la parte de definición, no sé, ahí creo que sí me perdí. En las 6 serían accounting and finances.
Ah, espérame que no voy a ir a eso todavía. Ajá. No, pero yo me refiero a donde dice definición. Ajá, de cada uno. Ajá, es como una actividad de cada uno. O uh-huh. ¿Cuál es la función, por decirlo así, vea? Uh-huh. Digo yo, marketing. Okay. Entonces, en la 2 sería... Research and Development, ¿verdad? Research. Marketing. Ajá, marketing. And development. Research. Y la otra es in accounting and finance. Sí. Okay. Development. Vaya. Okay. Pero entonces tenemos que definir algo de cada uno de ellos. No. ¿Qué es lo que ellos hacen? Algo de breve de ellos. Uh-huh. Producción. Pero el departamento de producción. Sería como revisar o supervisar la parte de. O control de calidad pudiera ser. O elaboración de producto, porque es producción, ¿vea? Pero no sabemos qué tipo de producción, ¿vea? Pero la producción elabora o convierte la materia prima, ¿va? Ajá, algo de control. Elabora producto. Elaborar producto, digo yo. O como controlar y supervisar la producción. Podríamos ser. Control y supervisión sería. Entonces, ajá, control and supervisor la producción. Y supervisión. Supervisión. Ajá, así sería control en supervisión. De producción. Uh-huh. De producción. Y la otra. Bye. El otro que, pero que, bueno, hay que ver qué es, qué significa el otro. Processing. Adquisitiva, dice. Adquisitivo. No sé a qué se refiere adquisitivo. Purchasing, ajá. Eso significa. Sí. Vamos acá. Ok, dice transacciones. Ya. Definición. Pero este es como que se dedican al departamento de finanzas, revisión de las transacciones, de los flujos. Eso es lo que dice en la página 29, ¿dónde está? Uh-huh. El marketing dice control y supervisión de producción, fíjate. El marketing uh-huh. es...
No, pero marketing es como, como hacer, yo creo que, no, ya me acuerdo, no. Lo que pasa es que aquí era de poner el número, si no me equivoco, es que esta clase no la vi. Exacto. Entonces, control y supervisión, ¿quién lo hace? ¿Qué departamento? El production. Production, ah, va, entonces estamos bien. Sería el 1. Financias, accounting. Comprar y adquirir los materiales para la producción, equipo, para el uso de la organización. ¿Cuál? ¿Cuál? Esa, la de purchasing. Purchasing, ajá. ¿Cuál decís que es purchasing? La última, buy and acquire raw materials, production, equipment, for the use of the organization. Ok. Y este, tú llenaste estos puntos, porque ahí sí. Tiene la parte. Ajá. ¿Y okay. El 2 cuál es? ¿El departamento de qué? Research and development. Develop, design, new or improvise existing protocol. Which is favorite color? Mm-hmm. Favorite color. Favorite color. Okay. Perfecto. Ahora vamos. Este sería como el departamento de desarrollo, creo. Ajá. Pablo, ¿con quién estaba usted trabajando? Estaba con René. Pero con los dos René estaba, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. Estuve problemitas aquí. Ahorita se la envío. Ok, por. Ya le envié ahí la solicitud, Pablo. Seven in the morning. Teacher, una question. Ajá. Cuando, si según el acá, en la tarea número 2 que vamos a realizar, ¿podemos utilizar cualquier tipo de pregunta utilizando el simple present o tener en cuenta de que se debe de utilizar lo que estamos viendo últimamente de las horas específicamente en algo? Es que como eso siempre es simple present. Lo que pasa es que con las preposiciones ya es un extra para el complemento. Okay. Ajá, entonces siempre sigue siendo simple present el tiempo que hemos estado viendo. Con lo que hemos hecho es agregarle más complemento para especificar horas o fechas. Uh-huh. Okay. Ok, pero recuerde que si usted hace la pregunta, no tiene que preguntar específicamente todo porque es porque tiene dudas en algo, entonces usted hace una pregunta media. En la respuesta donde usted especifica correctamente. Ajá. Como por ejemplo, podría preguntar así: What kind of animal do you like? Sí, también puede preguntar. Ok. Sí, es que tenía duda con eso.
Gracias. Ok. Where does she could come in front? Right about. Hay una bien así. What time does to your program begin? Puede preguntar así. What time does your program begin? ¿A qué horas comienza tu programa? When do you go cinema? Do you go to the cinema? When do you go to the cinema? Mm-hmm. Hey, I go to cinema on Saturday. On Saturday? Yeah, I go. I go to cinema on Saturday at night. I go to cinema on Saturday at night. Había puesto ya la con el where. Había puesto where do you live? Cuando algo así como cuando te vas. Where is? ¿Dónde? Sí. Where do you live? No sería mejor where do you exercise? Do you? ¿Dónde te ejercitas? ¿Dónde te ejercitas? Where do you exercise? Where do you exercise? I exercise. Sería. Y en la respuesta. La respuesta. Mm-hmm.
puede poner ahí, I exercise in the gym. The gym, oh, no, sería at the gym. At the gym on Sunday. O algo así. I exercise on Sunday. La respuesta. Podemos poner el otro es un país, ¿verdad? ¿Por qué no ponemos why does she work? ¿Sí ha sido? Why does she work? ¿Por qué ella trabaja? Para una razón. Vamos a decir que... She work. Why do she work? Porque ella trabaja. Ahí podríamos poner because she need, digamos que ella quiere comprar no sé qué carro, casa. Ajá, porque ahí solo dice que usamos la W ish. O sea, pues sí, vamos bien. Digo yo que vamos bien. Sí, porque no lleva. Es que la termina es usarlos esta. Vaya, hoy tenemos que hacer una oración con why does he go to work? Why? Vamos a ver, tenemos otro. Ay, que hay muchas cosas que estaba haciendo. Vamos a tener. Why? Santo Dios. Y el why es. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Ajá. Voy a ver si te ve aquí. Okay. Pero, ajá. Un segundo. Podemos poner. ¿Por qué llegas tarde al trabajo? Sí, podría ser. ¿Por qué te duermes tan tarde también? Sí. Por estar estudiando. No. Vaya, entonces sería. Why does. Y si es una persona. Si es un. Bueno, why does. Sí. Why? Pero entonces sería why do. ¿Cómo se escribe? Sleep. Sí. Espera, pero sería entonces why do. Sí. Do. Do es. Es que ahí depende si lo hacemos en tercera persona va a ser con tú, o sea, si es él o ella. Entonces vamos en tercera persona. Dues, entonces. You sleep. No, ahora va el verbo. El ¿cómo se llama? El he o el she.
Pero, o el nombre de un, de, o el nombre de una persona. Ah, porque, porque es, ah, me pongamos el nombre de una persona. Aquí no lo compliqué. ¿Cuál le ponemos? Ah, pongámosle José, no sé. José, pongámosle. José. Sleep. De domingo. ¿Mm? ¿Por qué José duerme? ¿Y tarde? ¿Cómo se pone tarde? Tarde creo que es late, escribe, creo. Late. Uh-huh. Tan creo que es, según el traductor, es so, creo. Why do you sleep? Why does? Uh-huh. Vaya, vamos a ver. Entonces vamos a poner José, el nombre de él, ¿verdad? Sí. Es, ay. Ahí tengo la tercera persona. Vamos a ver la segunda. Está hablando con las fotos todavía. Y a mí también me olvida, pero aquí sería igual siempre el sleep. Solo la S al final. Creo que es el igual, José, sleep. Pero el sleeps. Uh-huh. La S creo, ¿verdad? Sí, la S. Pero con why no vamos a tener que escribir respuesta con about. Ah, sí, cierto. Sí. No, es because. O sea, porque él estudia en la noche. Entonces le pongo porque José estudia. Sleep. Ah, porque José estudia. Entonces aquí. Espera, lo busco. Tengo mi duda. No, espérenme, no lo busque. Aquí tenemos que hacer el frente con la clase. Sería because José. ¿Cuánto tiene que hacer el cuadro? Porque José estudia. Ajá, el tiempo. Pero ahí estamos ready. Cabal. Así es, poco a poco. ¿Ya terminaron? Sí, algunas. La verdad es que no, quizás pasaríamos un buen rato tratando de listar nuestras actividades diarias, ¿verdad? Pero sí tenemos la idea, teacher. Vaya, pero fíjense que eso me gusta que me digan, fíjense que nos sobra qué agregar, ¿verdad? Porque entonces, ok, el trabajo ha valido la pena, ¿verdad? Sí, y de verdad eso estábamos comentando y agradecemos, teacher, bueno, la oportunidad ahorita que estamos así como un poquito en privado, ¿verdad? Pero sí, sí le comprendemos bastante, quizás es tema obviamente de práctica, gracias por la paciencia también, y cómo nos explica, pues, ¿verdad? No está llevando cabal como un bebé, ¿verdad? Que así debe de ser, ¿verdad? Máximo por la edad de uno, quiera sí o no, pues, la agilidad ya no la tiene uno igual, ¿verdad? Sí, y no crean, fíjense que... Está joven usted. El problema... Ah, no, él sí, pero yo no. El problema es que es un nuevo idioma. Entonces, independientemente de la edad, se tiene que enseñar como cuando estamos en kinder. ¿Verdad? Así porque es. O sea, no sabemos absolutamente qué es inglés. ¿Verdad? Muchos dicen, no, que el inglés todo es al revés en el español. No. No, sí. que el inglés que... No, el inglés es tan complejo. Incluso, por ejemplo, yo conozco el inglés en el área de docencia. Pero hay inglés para medicina, inglés para construcción, inglés para diferentes áreas. Y si yo quisiera enfocarme en eso, tengo que aprender ese otro estilo de inglés. Entonces, para poder enseñar hay que empezar pronunciando, repitiendo, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace que aprendamos. Entonces, cuando yo trabajo con jóvenes, incluso hay jóvenes que se retiran,
¿verdad? Y que tienen, digamos, como más capacidad de recepción y recordar un poco más. Sí. Pero se retiran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también quieren una fuerza de voluntad. Así es. De perder la pena, porque yo lo que tengo, yo estoy acostumbrado a hablar español y no me da pena que alguien me escuche, pero que alguien me vea haciendo esto. Goes, think. Y uno dice, me van a ver, ¿verdad? Mejor no. No, es que me da pena. Ah, esa barrera que tenemos que nosotros darle el golpe. Beach. Yes. Ajá, la palabra, ¿verdad? Beach, beach. Sí. No, pero la verdad es que sí, por lo menos a mí en lo personal sí me gusta cómo nos explica, porque llevamos a la par, ¿verdad? La teoría y la práctica, ¿verdad? Correcto. Y sí, cabale fuerza de voluntad y el interés, ¿verdad? Sí, aunque, y es que, aunque ya tengamos un poquito saturada la mente y nos cuesta recordar a veces, ¿verdad? Correcto, y es que la práctica es lo que nos hace recordar más la teoría. Porque sí. Si yo leo algo que para, por ejemplo, si yo leo una receta para cocinar y nunca la pongo en práctica, o leo algo esta semana, ¿verdad? Dentro de un mes la quiero aplicar, yo no me recuerdo qué decía la receta. Pero si yo leo la receta hoy, la aplico hoy, dentro de 3 días, dentro de 4 días, la receta se me queda. Ya no ocupo volver a leerla porque ya se me quedó como la tengo que hacer. Así es. Lo mismo es el inglés. Sí, cuestión de práctica. Sí. Está bien, gracias, teacher. Ok, you're welcome. Ok, ¿logramos terminar? Ok, students, ¿logramos terminar la actividad? Yes. No, teacher. Así. I don't ok, know. Muy bien. Solo el 50%. Ok, les queda la tarea entonces de que terminen el otro 50%. Ok. Si ustedes se fijaron, hoy fue pura práctica de ustedes, ¿verdad? Porque era evaluación de la unidad. Yo tenía que comprobar que lo que hemos visto, pues, iba dentro del CPU, ¿verdad? De nosotros, del chip. Ahora, lo que se nos hace un poquito más complicado ahora es ya utilizarlo, porque yo sí lo sé, ¿verdad? Pero ya utilizarlo por momentos, mi mente dice, ay, aquí es donde me confundo, si es esto o lo otro, si es esto o aquello, ¿verdad? Pero practicándolo es que nosotros lo vamos a solventar. Lo vamos a evaluar mañana, vamos a chequear, vamos a revisar y vamos a dar ahí los resúmenes para ver si íbamos bien o no, ¿verdad? Antes de irnos, no sé si hay una pregunta antes de pasar a las asistencias y todo. ¿No? ¿No question? No question. No question. Ok, perfect. Recuerden que tienen que enviarme las... la última, ¿cómo se llama? La última tarea de la semana 3. Ok, así es. La última tarea de la semana 3 hoy, ¿verdad? Porque yo tengo que subir esa tarea esas notas suyas las tengo que pasar al cuadro de notas. Si usted no hace eso, aunque esté el 100% de las asistencias, va a tener dificultad porque la asistencia es una parte
pero también las notas y el examen final que vamos a tener también es clave. Entonces tenemos que trabajar en ello también, ¿verdad? Teacher, sería entonces hasta la sección 3. Hoy sería todos los 5 ejercicios de la sección 3, el ejercicio 1, el 2, el 3, el 4 y 5. ¿Verdad? Ay, Dios, ya no dormí. Sí, porque usted me tiene que hacer el examen de la semana 2, ¿verdad? Que era evaluaba la unidad 1 y 2. Y tiene que hacerme las tareas que están pendientes de la semana 2 también. O sea que tiene un buen ratito para desvelarse ahorita. Sí. Ok. Y luego, cada tarea, ¿verdad? Va en base a un día. Son 20 días los que tenemos, 20 clases. Entonces son 20 tareas por todas, ¿verdad? 5 la primera semana, 5 la segunda semana, 5 la tercera y 5 la cuarta. Ok. Vamos con el nombre. Porque si me emociono aquí, lo puedo tener hasta las 10 y media de la noche y después me van a decir, teacher, no te dejo dormir. Ok. Alba Lucía Romero de Díaz. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Emilio Contreras Romero. Present. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Griselda Marisela Melgar Castro. Present, teacher. Ok. En la primera creo que no estaba cuando pasó lista, porque me conecté como a las 8 y 15, teacher. Sí, sí, correcto. Pero ya después yo le tomé el apunte. Ok. Ok, Henry Alfredo Jaime Escubías. Henry me dijo que estaba enfermo, creo que ha faltado varias clases. Le voy a preguntar a cómo estará. She got married. Ok, very nice. Vamos con Idalia Susana Romero Orellana. Present. Ok, Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Very nice. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Teacher, yo estuve escuchando nada más en la clase. Ok, ok, muy bien. Juan José García Vargas. Present. Ok, Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Teacher, Carol me acabó de escribir porque estaba trabajando conmigo y tuvo problemas de señal, me dijo, pero sí estaba trabajando hasta el último momento ahí que casi pasamos acá. Ok, perfecto. Sí, yo de igual siempre tengo que mencionarlos, pero yo siempre estoy fijándome quiénes han estado, ¿verdad? Dentro de... Ok. Ok, excelente. Muchas gracias por la información. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Marvin José Argueta Martínez. Present. Okay. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Okay. Nelson René Guevara Castro. Present. Así lo dicta la cámara de Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Entonces alguien brillante por ahí atrás levanta la mano y pregunta: ¿y qué pasa? Present. Okay. Pablo Adalberto Abrego Vázquez, dije, ¿verdad? Present. Okay. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Muy bien. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok. Se queda conmigo Manuel Alfredo Hernández Ventura en este momento. De acuerdo, sí. Ok, excelente. Ok, students. See you tomorrow. Good night. Good night. Good tomorrow. Bye. Good night. Good night. Ok, Manuel. Esta parte de este espacio es para que usted, si tiene alguna duda referente al tema o a los temas que hemos visto durante las 3 semanas, poder explicarle de una manera más puntual, ¿verdad? Claro. Ajá, no sé si... Ajá, correcto. Yo tengo una duda ya de días que quería consultarle, y es con eso de la doble is question.
Adult age question. Ah, eso sí me da dolor de cabeza. Eso del what, del where, del when, del who, with, why, which. Okay. Eso sí me da el problema. Ok. El problema es en cómo usarlo. Ajá, exacto. Ok. ¿Usted no estuvo en la clase cuando apliqué lo del WH question? Sí. Sí, estuve. Okay. Sí, estuve. Vaya. Este what me sirve para poder hablar, por ejemplo, de situaciones como cómo, ¿verdad? Puede también significar cuál, puede también significar qué, ¿verdad? Entonces, esto me sirve a mí para utilizarlo de cualquiera de estas formas. Por ejemplo, si yo digo, what do you do? ¿Qué es lo que hace? ¿Verdad? Sí. Ok, what car do you like? Puede también significar qué carro te gusta. Sí. O cuál carro te gusta, ¿verdad? Ok. Ok, muy bien. Lo que pasa acá es de que yo tengo que utilizar este WH, pero no cambio la estructura de una pregunta, sino que simplemente lo agrego al inicio. Uh-huh. La estructura de la pregunta es lo mismo, así como la que les di, que lleva el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento y el question mark. Sí. Y luego le agregamos esto. Cuando pregunto con when, es exclusivamente para saber cuándo algo se va a realizar o cuándo algo tendrá, ¿verdad? Acción. Por ejemplo, yo puedo preguntar, when do you go to the stadium? ¿Cuándo va al estadio? Uh-huh. When do you play soccer? ¿Cuándo juega fútbol? When do you drink soda? ¿Cuándo bebes soda? Yo quiero saber cuándo. Esta sí es exclusivamente para preguntar una fecha, ¿verdad? Un día o algo en específico. Luego tengo el where. Y el where me sirve exclusivamente cuando quiero saber de un lugar, ¿verdad? ¿Dónde se hace algo? ¿Verdad? Where do you go? ¿A dónde vas? Where do you study? ¿Dónde estudias? Where do you read that book? ¿Dónde lees ese libro? Where do you, let me see, vamos a ver. Where does she go to fix the car? ¿A dónde va ella a reparar el carro? Entonces, cada vez que hable de where, va a ser para preguntar sobre un lugar. Sobre un lugar. Uh-huh. Ajá. Okay. Cuando hago la pregunta con why, estoy preguntando una razón. Uh-huh. ¿Verdad? Es en inglés, ¿verdad? Una razón. Y en español la traducción es el por qué. Digamos que yo le hago la pregunta a usted. Why do you study English? ¿Por qué estudia inglés? Yo no le estoy preguntando si estudia o no, sino el por qué. Le estoy preguntando una razón, un motivo que me diga usted por qué estudie. Sí. Ahora, cuando nosotros hacemos pregunta con why, la respuesta siempre debe llevar el because. Porque este significa por qué, con tilde, ¿verdad? ¿Por qué? Y sí, este significa por qué. O sea, si yo le pregunto a usted, why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Sí. Y usted pone acá, because I want to learn, porque quiero aprender, ¿verdad? En español, sí, porque quiero aprender. Entonces, esto es para hablar por razón, para preguntar razones. Sí. Esto es solamente para la pregunta. Y esto ya es cuando damos la respuesta. Siempre va a empezar con because. Sí, siempre se va a responder con because. Ok. Ok. Luego tengo el which. Uh-huh. El which me sirve para hablar de cuál. ¿Cuál, verdad? Which is your car? ¿Cuál es tu carro? Uh-huh. Which car does she like? ¿Qué carro le gusta? ¿Cuál carro le gusta? Which company do you work for? ¿Verdad? ¿En cuál compañía trabajas? O sea, significa cuál. Uh-huh. Y cuando hacemos la pregunta con who, es para preguntar quién. ¿Verdad? Estamos para preguntando de quién. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, aquí yo digo who. Who does she work?
con quién trabaja, ¿verdad? Y también les expliqué que podíamos agregarle al final with. ¿Se recuerda? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo quiero preguntar con quién va a ir con quién va al gimnasio, ¿verdad? Who does she go to the gym with? ¿Con quién va ahí al final? Uh-huh. Ok. Ok. Y en ese caso, el which con el what se podría, quiero ver. Ah, porque me dijo que el what también significaba cómo, cuál o qué, ¿verdad? Entonces, se podrían usar los dos. Ah, por ejemplo, se pueden alternar algunas cosas. Pero podría usar también with y your name. O sea, se podría usar así. Se podría utilizar, pero nada más que el más común que se mantiene es what is your name. Ok. Uh-huh. Voy a estudiar eso entonces, teacher, porque sí, ya con eso creo que me queda claro. Ahí solo queda estudiar y ponerlo en práctica, porque sí, en eso he andado cabeceando, la verdad. Ok, excelente, mister. Gracias, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.